Y hola, buenas a todos. Vamos a volver con XCOM. Y el último día. Tenemos que seguir esperando a que me den el nexo de satélite de los huevos. Y sí, tengo dinero que no sé en qué gastarme. Lo cual me recuerda. Aunque no tiene nada que ver. ¿Estamos investigando algo o tenemos a la gente de brazos cruzados? Tenemos a la gente de brazos cruzados. Bien, pues vamos a iniciar el Acepto el proyecto. hecho de que podría haber riesgos en el estudio de este nuevo dispositivo alienígena, pero el enemigo no nos deja alternativa. Tranquila, todavía es peor que eso, vale. No tenemos a quien pueda usar el dispositivo que aún no sabemos, entre comillas, lo que hace. Lo cual me lleva al siguiente tema. Gente que todavía no ha muerto, pero tiene potencial para morir. ¿Cómo vais de voluntad? 71, bien, todavía no se la han hundido bajo el aplastante peso de la realidad. Calimocho. 73, bien, tengo esperanzas puestas en el Calimocho. Por lo menos nos olvidamos de los problemas. Y vamos a esperar un día más. Solo un día más. Un día más, estúpidos alienígenas. No ataquéis, que ya está feo. Nexo de satélite operativo. Guay. Y ahora es cuando mandamos satélites de a diestro y siniestro. Ah, tengo una solicitud pendiente. Ah, no, esto es lo que me... ¿Qué me dabais? Científicos 3, sí, mira. Ya os los he dado. Lancemos Instalaciones de satélites. Un transmisión de satélite. satélite a la capacidad Vale, ¿qué máxima. tenía a punto de Se necesita completar? otra transmisión. El ordenador de a bordo se ha vuelto a petar, vamos, porque la inteligencia artificial quiere decir, nos vuelve a decir, no tenemos suficientes capacidad, 10 de 15, no, no tenemos, claro que no, ordenador. Y ya, lo que hostias putas seas. Reino Unido amenazan con irse. Pero vamos. Me jodería completar Europa. Total y absolutamente. Y esto tampoco lo puedo Necesitamos a completar. nuestras tropas en plena forma. Dígales que descansen. Jefe central, ¿estás borracho? No, no veo que estén haciendo nada. Y tampoco hay una orden de... El juego que no me dé el juego falsas esperanzas de que puedo hacer que mis soldados hagan tal o tal cosa. No puedo hacer nada. Pueden estar haciendo lo que les salga de los huevos y punto. Vale. No sé muy bien por qué hay dos pun tres puntos aquí en amarillo. Nunca me había dado cuenta. Ah, no, cuatro. No sé si tendrán algo que ver con nada. Pero estoy decidiendo. ¿Qué hago con el satélite? ¿Lo lanzo ya? ¿Cuánto falta para terminar el mes? Voy a lanzarlo ya, sí. Antes de que termine el mes, de todas formas, creo que me vienen más satélites. O sea que puedo lanzar este satélite. Puedo no completar Europa. Y puedo no completar Sudáfrica. No puedo no completar África tampoco. Así que en realidad no estoy haciendo nada. Voy a tirar a Reino Unido, que me están amenazando más con irse. Y me dan más dinero. Satélite lanzado. Guay. Ha quitado dos puntos de terror. Eso está bien. ¿Ves? El mes que viene ya hay promesas de más dinero. Vale, por ahora podemos buscar actividad, creo. Bien, esto lo han investigado jodidamente rápido. La cámara Golob. Esta sirve para avanzar en la historia, básicamente. Y puedo desarrollar la armadura psiónica, que básicamente sirve para el que tenga poderes psiónicos, que ahora mismo es nadie. Lo voy a investigar para que la gente no esté, los 62 científicos, no estén de brazos cruzados. Y Debemos puede... empezar a trabajar en el almacenamiento de este dispositivo lo antes posible. Teniendo en cuenta lo que nos ha costado hacernos con él, es necesario dedicar todos los esfuerzos posibles a conseguir un lugar seguro donde guardarlo. Voy a mirar a ver qué puedo construir. Bien, estas cosas tenía que haberlo hecho antes. Vuelo avanzado, puede que me sirva bien en el futuro. Conservación de munición, por fin. Joder, ¿cuánto tiempo tenía que quería hacer esto? Lo voy a crear a ciegas sin saber si necesito de verdad dinero para otra cosa. Tenía que haberlo creado hace mil años. Mejorar la pistola ya a estas alturas sí que es inútil. Cuando las armas empiezan a quitar 15 y 20 y lo que quieran, ya es inútil. Capturar drones podría no venirme mal del todo. Tampoco es una prioridad.
¿Qué cojones es esto? Pues mira, me podría venir bien. Sí, mira, reparar más rápido los cazas y los bis, porque los bis los utilizaré. Captura de drones, también lo voy a coger. Y al final me estoy gastando el dinero, pero es que si no siempre se me olvidan hacer estas cosas. Lo demás ya sí que no lo voy a utilizar más, salvo puede que esto. Y el vuelo avanzado me más adelante. De que la producción empiece de inmediato. Me yo quería mirar. En contacto con usted cuando tengamos algo. Instalaciones. Voy a aprovechar para escarbar. ¿Puedo un hueco de aquí o este de aquí? Ah, aquí construyo la cámara Golop esta. Y ya está. Ahora, ¿puedo construir alguna cosa? Necesito construir algo. La cámara Golop esta, ¿cuánto me pide? 200 de dinero, que ya no va a ser mucho problema. 5 de potencia, que tampoco es problema tampoco. Bien, bien, bien. Bien. Vale. De dinero voy... tirandillo, pero me está valiendo. Vamos a ver si los satélites son en 3 días. A ver si podemos rascar 3 días para llevarnos más dinero el mes que viene. Ya no hay más investigaciones con estos, así que sigamos buscando. Creo que con estos tampoco. Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. Esto es lo que yo quería ver. Bien, 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 bien. Tenemos 3 satélites. Perfecto. Bueno, pues creo que no hay discusión posible. A los gabachos, aunque me cueste. Satélite lanzado. No me han dicho nada de la bonificación, pero ya me lo dirán, espero. En Egipto también. En Sudáfrica también. Comandante a los laboratorios. Me han dado la bonificación de África, pero no me han dado la de Europa. No sé muy bien por qué. Joder. El mes que viene va a ser fructífero, espero. A ser el más rico del cementerio alienígena, porque tal y como va la cosa es bastante probable. Pero bien, bien. Comandante a los laboratorios. Comandante a los laboratorios. A los laboratorios. ¿Qué me estáis contando? Ah, sí, desarrollé esto. Perdón, es cierto. ¿Qué cojones? Ya no tenéis nada más que investigar, ¿no? Pues muy bien, buen trabajo. Supongo que tendremos que buscar. Vale, ya los hemos encontrado. Nos han llegado denuncias de que se están produciendo nuevas abducciones. En el hologlobo se indican las ubicaciones. Ahora ya no podemos tirar de satélites para hacer que baje el pánico. O sea que tenemos que tener cuidado. Todas son de bajo pánico, lo cual es bueno. Podemos ir a la que queramos. Voy a ir con los gabachos porque me dan un pesado capitán. ¿Qué significa un tío que me dan así en misión? Que va a tener mucho rango y que va a tener mucha voluntad. Lo necesito, las cosas como son. Ya que el Mac, el último pesado que nos trajeron, fue un fiasco. A ver si el que quiera que nos den en esta misión, si la cumplimos, claro. Es mejor. Y me parece que ya hemos vuelto de configurar el equipo. Porque no tengo ni dinero para comprar más cosas, ni nadie a quien cambiar. Así que vamos para allá. Ya es ahora o nunca, esto ya es la recta final. Solo me falta que algún tonto descubra los poderes mentales dentro suyos y la Francia nos ha enviado una petición urgente de acción. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Vale. Vamos a la hamburguesería gasolinera a matar a los alienígenas. ¿Este mapa no está mal? Me gusta, hay muchos sitios para subirse y quedarse campeando. Que sea lo que haga. Está aterrizando encima de la hamburguesería. Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción. Strike 1 espera permiso para desplegarse. Recibido, Big Sky. Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles. Tengan cuidado ahí fuera, soldados. Mira cómo tengo cuidado. Modo fantasma confirmado. Vamos a empezar subiéndonos directamente. Bien, llego. Corre, Vi. A ver qué ven tus ojos de elfa.
no ven gran cosa. Pero bueno, este mapa ya lo he vivido yo antes, ¿eh? El puto mismo mapa. Que hace no demasiado. Vamos a ponernos por aquí. Ahí vemos a la gente. Y como descubrimos la otra partida, ellos no me ven a mí. O sea que no los alertamos para que se vea movimiento gratis. ¿Qué son? Sorprendiendo a absolutamente nadie. Volados, flotadores pesados. No me gustan especialmente. Vale. Y ahora, el momento de qué cojones hacemos hasta que nos podamos lanzar misiles. Me gusta tu vida. ¿Cómo coloco a las tropas sin saber dónde mierda están los otros? Bien, el asalto. Vamos a irlo poniendo un poco más adelantado, que además que tiene vida para aburrir. Luego le vendrá bien la movilidad. Me gustaría también dejarlo en guardia, ya que estamos. ¡Hombre! ¿Lo ve el otro? El otro camper no tiene tanta visión. Bueno, es un aviso, pero... ¿cómo resistirse? Cojones. Acaba con él. El otro creo que quiere vengarse. Ha matado a su mejor amigo. Ahora no podía moverme, el doble toque lo hemos perdido porque no ve al otro, pero... aún podemos... voy a dejar al otro camper parado, aún puede que descubramos a alguien más que se mueva gratuitamente y puede que nos salve un poco el culo. La estrategia de los tres campers por ahora, que tampoco tengo muchas más cosas, ya que quiero subir de nivel a esa gente, pues no, no parece mala idea. Tú, el pesado, que también tienes bastante vida, tira para allá. Los asaltos acaban teniendo más vida que los pesados. Con la bonificación de las armaduras pesadas. También, no tiene puesta la armadura titán. ¿Por qué no tienes puesta la armadura titán? Creo que la otra armadura titán la tiene el otro pesado que ya no... el otro... apoyo que ya no utilizo. No sé por qué no le he quitado la armadura titán al otro tonto. Estoy a veces un poco gilipollas. Pero no pasa nada. Siempre puedo echarle la culpa a Juan P. A ver, vamos a ponernos al otro camper aquí. A ver qué sale. Y agacha la cabeza, no va a ser que te la vuelen. Ah, no me gusta luchar en la gasolinera. Hay demasiadas cosas que pueden explotar. Y si no lo hago yo, me da miedo. No ha hecho gran cosa. Vi, todavía no. Luego. Luego lo matas. Bien, bien, bien. Por fin puedes disparar. ¿Te sientes afortunado? Es evidente que no. Por lo menos tiene la voz de Marcus, el del Borderlands, lo cual está bien. Bueno, Separ después. Que ya estás abusando un poco. Esta tía está en una posición cojonuda para dejarla en guardia, o sea que... lo haré después. Ah, eso sí, una cosa antes de nada. También es un blanco fácil. Te vas a quedar en guardia por quien aparezca. Y vamos a ver si podemos matar a ese tío con otro. Que no sea tampoco Separ, que también está ya con bastante nivelcillo. No quiero correr. Poco a poco. Lo has visto durante un segundo, pero luego has decidido que no quieres dispararle, ¿no? Calimocho. Qué poco corres. No vemos a nadie. ¿Alguien más? Tú ni de coña vas a poder disparar el de arriba, pero bueno. A esto, sin embargo, ya es más probable. Vi. Gracias, nena. Te tomas un poco tu tiempo para disparar, pero hasta... vale, mientras lo mates. A eso ya es malo. Porque en el turno en el que disparan ellos, me van a ver. Ese no. Se está revelando. Lástima que no pueda subir. A través de la viga los disparos de láser saben mejor. Eso sabe todo el mundo. Madre mía, ¿dónde coño se ha metido ese pavo? No me gusta nada su actitud. Nada de nada, pero solo es uno.
Esos dos o tres antes no estaban ahí. ¿Cómo hemos podido no ver lo que...? ¡Oh, Dios santo! ¿Por qué está en el tejado de repente? ¿Qué hostias está pasando? Sí, sí. Casi los matas. Esa gente no estaba ahí. Y esos de abajo tampoco. ¿No me han visto los de abajo? ¿No me han visto? Madre mía. Un golpe de suerte. Pero uno y no más. Vale. Prioridades. Estos de aquí arriba. Estos por algún motivo es como si no me hubieran visto. Y... hombre, ese de ahí dentro tampoco me estaría de mal matarlo. Aquí no estamos haciendo nada. Cosas que explotan, gente que explota con las cosas que explotan. No está mal. Ahí hay una posibilidad buena. Pero antes... joder. Porquería de puntería. No estás en el mejor sitio del mundo ya. A ver, mataría a alguno de estos que no sé qué vida tienen. Probablemente no. No sin un disparo de tiro a la cabeza. ¿Separ? Ah, esto pinta mejor, ¿ves? Lástima que esta camper quita bastante menos. De todas formas, no pierdo nada por no disparar. O sea... no sé si la frase que he dicho tenía sentido. Doble toque por algún motivo ya no tenía. Y a ver, si le disparamos al que le hemos quitado algo de vida y le das, pues... vale, nos vamos a asegurarnos. Seguramente con este arma lo mate de una. No, no, seguramente no, de hecho. 10 de vida no lo mataría de una. Menos mal que no sabes mucho de matemáticas. Y el crítico es lo que tiene. Vale, vi. Ahora... ¿a quién ves? Solamente a ese. Podrías matarlo. Pero también podrías reservarte. Creo que vamos a tener que desatar ya el infierno. ¿Qué tal si cataplum flum flum? Que espero haber acertado el disparo. Un aplauso, tienes la mejor puntería del mundo. De repente se ha puesto el este en 0% y he dicho algo raro va a pasar aquí. Bien. Vale, pues eso ha ocurrido. Era una posibilidad. Ahora, la otra posibilidad es que quiera ir con ansia para aquí adentro para matar a ese tío con el asalto con correr y disparar. ¿Es una buena idea? No. Puede haber gente aquí que no esté viendo. Tú te vas a quedar en guardia por esa gente que no estoy viendo. Y tú, Vi, pues hombre, ya que estás, mata a este. A ver, vamos a intentar otra vez. Ya que estás, mata a este. Gracias. ¿Y qué hostias hacemos con esos dos tíos que no han oído ninguna explosión así inquietante y van a venir a por mí ahora mismo? Primero, oh Dios, en cuanto me esconda aquí me van a ver y se van a llevar un movimiento gratis. Y eso sí que no lo pienso permitir. ¿Movimiento gratis? No. Que vengan ellos por su propio pie. Joder, qué tímidos. Bueno, vale. Si me lo dan regalado, yo no me voy a quejar. Modo fantasma confirmado. Vamos a verlos sin que me vean. Y un escáner de batalla por esa ventana mismo. Está bien. Obteniendo mejor vista. Esos coches se acaban de regenerar. Ah, claro, que no los llega a disparar. Disparé a este de aquí dentro. Vamos a ver. Repetición de la jugada. Esta vez, bien. Ahí, ¿no? Se está moviendo el cursor ni haciendo cosas raras el solo. Vale. A por ellos. Creo que se han enfadado un poco. Pero quería que se enfadaran. Vale. Bueno, no, tú no. A ver si podemos matar con este, que para eso estamos haciendo todas estas gilipolleces. No, 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 no podemos. Bueno, moneda al aire. A ver, que está más lejos. Bien. Se está llevando más muertes de folla el tío este nuevo, que me van a venir súper bien. Ahora,
Vamos, aquí no puede haber nadie. Como hayamos abierto esto entero y de repente salga uno de las sombras, me voy a sentir un poco decepcionado. Pero bueno, es una posibilidad que puede ocurrir. Otra posibilidad es que ese tío vaya a morir con esto. A la velocidad de la muerte. Hola, buenos días, soy el cobrador del frac. Y un poco de esto. Con un disparo valía, pero solo por si acaso. 19, macho, qué cosa más absurda. Ahora es cuando podemos intentar ir para allá, a ver qué hay. Ves cruzando. Cobertura completa ofrece la cosa esta, sea lo que sea. Y bueno, Separ, ya está bien. Vamos a empezar a movernos como el resto de personajes. Ah, es verdad que faltaba ese. Ya ni me acordaba de ti. Eso es todo lo que me estaba importando, ese bicho. ¿Quién quiere matarlo? Tú solo has matado a uno, ¿verdad? Ah, pero es que hasta el correr y disparar. Qué puñetera lástima. Espérate, espérate. Ah, sí, acércate. Con la puñetera cantidad de vida que tienes, no me estoy jugando absolutamente nada. Y si no se la puedes clavar por la ventana, tú mismo, ¿eh? Oye, tú mismo. ¿Por qué no he hecho lo de disparar dos veces? Una vez que sí que lo tenía que utilizar y no lo usó. Todo según lo no le hace falta. Yo no preveía que tuviera un 95% a través de ahí matarlo solo de un disparo, pero vale. Tú eres más listo que yo, jefe central. Dos partidas en las que todo ha ido mejor de lo esperado. Esto no puede continuar. Algún ovni vendrá. Hace mucho que no vienen ovnis. Parece que allá abajo se están encargando muy bien del asunto y sin apenas un rasguño. No te emociones. Vale, Neil Perkins, el nuevo camper este, le han dado el puñetero apodo de Enigma. Enigma es el apodo que tenía originalmente mi Separ. Mi Separ tía, como la que tengo aquí ahora. Pero en la primera partida que jugué yo solo, sin grabar ni eso, qué poca voluntad tienes, ¿no? O sea, a ver si vamos subiendo poco a poco. Evidentemente, terreno estupendo. Un día de estos, ¿vale? Y nadie más ha subido. Que bueno, tú estás a punto. Tú estás... ¿Quién era el...? No, ¿quién es el travieso? También es que está casi al máximo rango, por eso no ha subido. Y con la Calimocho no he hecho absolutamente nada. Así que debería subirla también un poco. Pánico aumentado en África por algún motivo, pero me han dado. Estaremos observando. Un nuevo soldado. O soldada. Oh, Dios. No es posible. Es un pesado. 82 de voluntad. Pero tengo ciertas reticencias a utilizarlo. No sé si me comprendéis. Ahora. Son 82 de voluntad. Y son cohetes. Los cohetes son buenos. Más cohetes, porque los cohetes nunca sobran. Dicen la munición hit. Lo del disparo de reacción no me está funcionando. Me dijo Tini que me pusiera esto, que estaba cheto. Contra enemigos robóticos, y cada vez hay más enemigos robóticos. O sea que puede ser una buena idea. Voy a probar por cambiar un poco también. Los ataques de cohetes eran más tochos, era este, ¿verdad? Sí. Y solo es capitán, pero bueno, no está mal. Un capitán así gratis. Con 82 de voluntad. Nadie sabe cómo. Ahora, antes de cortar este capítulo, ¿quiénes eran Calimocho? 73 de voluntad. Bajamos un poco. ¿Quién eras tú, Enigma? 58 de voluntad. No, vale, no. Me falta uno. ¿Quién coño más le está subiendo? Travieso. Hostia. 71 de voluntad. No han subido voluntad en esta partida. Ah. Curioso. Haré una partida más. Y luego meteré. Vale, considerando que sigan vivos, luego meteré al nuevo pesado y a los dos que estoy subiendo de voluntad. A ver, a la cámara, como se llame, de entrenar los poderes mentales. A ver si por inspiración divina reciben poderes mentales.
Y si no, pues básicamente estoy bastante jodido. Confío que todavía suba el camper que estoy subiendo, pero necesito a alguien con poderes mentales ya. Nos vemos el próximo capítulo. Hasta luego.